señores. Y luego de mucha expectativa de qué es lo que iba a suceder en Belén de la competencia, pudimos conocer a los nuevos integrantes y realmente estos titanes, porque sí, efectivamente, Vengadores y Fantásticos se unieron y ahora ellos vienen a enfrentarse contra los titanes, pero una de esas titanes, porque es mujer, guapísima, chilena, la verdad es que es muy querida por el público, y ella es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fernanda Gallardo. ¡Bienvenida a la fe! ¡Yes! ¡Canta Jesús! ¡Esto! ¡Así baila! ¡Ahí está! Yo te quiero aunque no quieras. ¿Cómo estás? ¡Es de las mías! ¡Fue amigo! ¡Baila, baila! ¿Ah, seguimos bailando? A ver. ¿O no? A ver, no, ahí está Fernanda Gallardo, directamente de Chile por el Ecuador, señores. Forma parte de los titanes en BLN, la competencia. Ahí está, ¿viste? Fer, definitivamente nos llamó la atención porque yo veía tu Instagram y horas antes de que se diera el gran estreno de la nueva temporada de BLN, tú habías puesto que estabas en Panamá. Y confundiste a muchísima gente haciendo pensar que tú te quedabas en Panamá. Y de un momento a otro vimos fuera esa capucha. Vimos tu tatuaje porque fue lo primero que salió en esa imagen, fue tu tatuaje. Y es Fernanda Gallardo volvió a Ecuador. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Oye, la verdad, Fabiola, estoy muy contenta de haber regresado. Y sí puse que estaba en Panamá, pero fue un poquito para despistar, porque yo me fui a la peluquería. Y en la peluquería mucha gente me vio, porque era una peluquería muy conocida. Entonces comenzaron a mandarme mensajes. Además, el papá de mi hija también puso unos mensajitos así como que se me va mi hija. Entonces, toda la gente se estaba enterando. Entonces, ya, ¿qué dije? Voy a poner que estoy en Panamá. Como me han ofrecido ir a Calle 7 Panamá, y ahí pudimos despistar un poquito a la gente, pero la verdad la gente ya sabía. No, que... Oye, punto clave. Acabas de decir que el papá de tu hija escribió que se va mi hija, una cosa así. ¿Qué pasa actualmente con tu pareja? ¿Qué pasa? Porque mucho se especuló acerca de una supuesta separación. Y quiero preguntarte, me encanta ir a la fuente, quiero preguntártelo directamente a ti. ¿Estás con él actualmente o es cierto que hubo o hay una separación? Yo creo que hay que ser sincera y hay que andar siempre con la verdad. Y siempre la he dicho, a través de mis redes sociales también lo he comentado un par de veces. La verdad, nuestra relación, nuestro matrimonio se terminó. Hace bastante. Se terminó mientras estábamos aquí en Ecuador. Luego pasó un tiempo. ¿Por qué, Fernanda? Yo creo que son cosas de pareja, que no hay culpables. Cuando se acaba el amor, se acaba. Somos una familia igual porque tenemos nuestra hija. Estamos felices de tenerla. Pero son cosas de los dos. Pero no hubo infidelidad. Pero se acabó el amor. O sea, ¿se acabó el amor realmente? Sí, porque lo intentamos muchísimas veces. Pero lo intentaron en varias ocasiones. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 2 años estuvimos así. Incluso se volvieron a casar, o sea, se unieron acá en Ecuador, claro, para afirmar la relación que ustedes tenían y de un momento a otro se acaba la relación. Pero ¿cómo está tu corazón ahora? Muy bien, porque ya, a ver, cuando las mujeres terminamos, creo que es cuando ya no queda, no intentamos todo. Y por nuestra parte, por parte de él y mía, sí lo intentamos todo. Lamentablemente se acabó, somos personas jóvenes que podemos todavía... ¿De cuánto tiempo? Darnos posibilidades de ser felices. ¿Cuánto tiempo ya no estamos? Lo que pasa es que nosotros terminamos hace dos años, cuando estábamos aquí en Ecuador, terminamos. Estuvimos un año separados aquí en Ecuador. Mientras estábamos en Ecuador, estuvimos un año separados. ¿Y nadie supo eso? No. Porque somos, igual éramos una familia, vivíamos juntos por nuestra hija, todo. Y luego al volver a Chile, bueno, yo me regresé sola. Después él regresó, el año pasado. Lo volvimos. ¿Por qué regresa él? Él regresa porque ya extrañaba demasiado a su familia, extrañaba a Sofi. Además, yo me fui con ella, con Sofi. Entonces él regresa. Y bueno, lo intentamos nuevamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Alcanzamos a estar 2 meses nada más. Y nos dimos cuenta que en verdad no funcionaba y que lo más sano para nuestra hija, porque muchas veces las personas piensan que lo más sano es forzar un matrimonio, porque por la familia, por los hijos, pero no es así. Porque yo tenía a mi hija al lado y mi hija me decía, mamá, ya, mi propia hija. Entonces, cuando pasa eso, creo que hay que tomárselo muy normal porque hay muchas familias que tienen a sus padres separados. ¿Y hace cuánto tomaron la decisión de estar separados? Porque no están divorciados, ¿no? No, estamos en los trámites. Sí están los trámites. En Chile dejamos todo hecho, sí, ya se están haciendo todo. ¿Y hace cuánto ya están definitivamente separados? Definitivamente separados hace 5 meses, 4 meses. Sí, ya.
pero estoy bien, no pongas esa música, estamos los dos bien. Ha sido un proceso, pero somos jóvenes. Creo que los dos nos merecemos ser felices porque no hubo ni un error por parte de ninguno. Se habló mucho de que la infidelidad, la gente especula demasiado. La gente habla como que estuviera dentro de la casa. Como que se supiera en tu relación. Oye, exactamente. Fernanda, mira, yo la verdad es la primera vez que tengo, nos hemos visto en eventos cuando estabas acá en Ecuador, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, pero cuando hablas de tu expareja, incluso siento que tu tono de voz se quiebra un poco. No, no, para nada. Es que para mí fue un tema súper complicado, pero no por el sentido sentimental. Por el sentido de la exposición también. Porque, claro, nuestro matrimonio fue público. Nuestras peleas en Calle 7 también fueron públicas. Entonces, después la gente se sentía con el derecho de decirnos, pero cuenten qué está pasando. ¿Los atacaron? Exacto. Muy atacada. Por tener yo más personalidad, muchas veces se me atacó por ser más directa, por ser más frontal y por decir las cosas. Yo prefiero mil veces ser sincera, a ser una hipócrita que está en la casa fingiendo algo, a mantener un matrimonio por apariencia, a mentirle a la gente. Yo prefiero decir la verdad. Antes de entrar en el tema de BLN, de cómo llegaste, yo quiero hacerte rápidamente una pregunta, y es que tú te vas a Chile por el tema de tu mamá, y es un tema que a ti te dolió muchísimo porque nunca imaginaste que tu mamá pasaría una enfermedad como la que pasó. ¿Cómo te sentiste en ese momento y cómo termina esa enfermedad? Ese para mí es un punto, o sea, súper, súper fuerte e importante. Fue terrible, fue terrible. A mí me cambió la vida de la noche a la mañana. Uno nunca piensa que lo va a vivir. ¿Cómo te enteraste? Porque mi mamá, cuando vino a Ecuador, se comienza a sentir mal, muy mal. Le empezaron a doler los dientes, las encías, se inflamaron, no podía comer. Y se fue a Chile de urgencia, se fue. Ella venía por 2 meses a cuidarme a Sofi, a ayudarme con Sofi. Y la verdad fue de un minuto a otro, porque yo estaba acá en Ecuador y no me decían la verdad. Mamá, ¿pero cómo estás? ¿Bien? ¿Qué está pasando? No, no, todo bien. Cuando yo en junio del año pasado voy por sorpresa a Chile. Pero la sorpresa me la llevo yo porque encontré a mi mamá postrada en la cama. ¿Estaba con quimioterapia ya? No, no estaba con quimioterapia ni nada. Estaba con otras cosas que te va dejando la enfermedad. Los estragos. Antes, claro, antes de la quimioterapia ya estaba muy mal y no sabía lo que tenía. Entonces yo llego, toco la puerta, sorpresa, y veo la cara de mi papá que me abre la puerta y es como, ¿por qué viniste? Y yo así como, ¿qué así pasa? Me recibe. Claro, ¿qué pasa? Y entro y veo a mi mamá dentro de su cuarto, así tirada, flaquita, y que no podía ni caminar. Entonces fue como chuta. Fue un shock. ¿Por qué? Sí, fue demasiado fuerte, demasiado. Luego de eso regreso a Ecuador, me toca regresar. Y todo se comienza, bueno, yo ya estaba separada con mi hija en junio del año antepasado. Y se me comenzó a complicar todo. Cada vez que me sonaba el teléfono yo tenía miedo que me dijeran, ¿sabes qué? Tu mamá ya no está. Y yo decía, ¿cómo yo agarro mis maletas, mi hija, y me voy a estar con ella si se está muriendo? Porque literalmente se estaba muriendo. Y tomo la decisión en una semana, voy para Navidad nuevamente. No pasamos Navidad, porque estábamos tratando de cenar. Mi mamá estaba acostada, nosotros, me recuerdo mucho que estábamos tratando de cenar y escuchábamos los gritos de dolor en la pieza de mi mamá. Entonces, fue terrible. Fue terrible. Yo creo que mi peor pesadilla es cuando sueño y recordaba los gritos de dolor. Y era terrible porque íbamos a la clínica y decían, no podemos hacer nada. Se tiene que desinflamar, no podemos hacer nada. Porque le dieron unos abscesos rectales. Y no podían hacer nada porque estaban inflamados y por su enfermedad no podían tocarle nada, no podían hacer nada. ¿Qué llegaste a pensar? ¿Llegaste a pensar que en algún momento tu mamá se iría? Todo el tiempo lo pensé. Todo el tiempo yo vi a mi mamá muriendo. Yo la vi muriendo, todo el tiempo. Y llego en enero y a las 2 semanas digo, ya, vendo mis cosas y me voy. Y me dice, no, pero no puedes vender tus cosas, me voy. ¿Te fuiste? ¿Tu mamá se recuperó? Me fui, mi mamá comenzó un proceso de quimioterapia, de sanación, y luego sale el trasplante. Un trasplante que costaba $400,000. Dios mío, pero bueno, lo importante es que ahora tu mamá está bien. Exacto. Tú estás con muchas ganas, como yo digo, de coger todo aquello que tuviste que dejar por la familia y que a veces toca. Ajá. Que es bueno hacerlo de vez en cuando. Eres una mujer la muy familia. Fuerte. Pero ahora sí, BLN La Competencia te abre la puerta. ¿Cómo llegas a BLN? ¿Quién te llama? Cuéntamelo todo. Ah, mira, primero quiero decir algo. Mucha gente me decía, ¿por qué BLN? Y yo le decía, ¿y por qué no BLN? Tenía ganas de hacer cosas nuevas. Estaba en Ecuador, estaba en Chile. Mi mamá ya se comienza a sanar, comienza a salir todo bien. Y yo hablo con mi representante acá y le digo, ¿sabes qué? Quiero volver.
es momento de volver, mi mamá ya se hizo todos los exámenes y quiero volver. Perfecto. ¿Cuánto quieres? Me dijo. Y le dije, ¿sabes qué? No me importa, pero quiero volver. ¿Por qué querías volver? Porque tenía mis amigos, porque mi mamá ya estaba bien, ya estaba tranquila, porque acá hice una vida, porque mi hija, allá en Chile decía, mamá, yo soy ecuatoriana y tú también. Mi hija se siente ecuatoriana y ella cuando lloraba, le pasaba algo, me decía, yo era más feliz en Ecuador. Entonces dije, ya, me voy. Hablé con el papá de mi hija, fue súper difícil también para él eso, pero por el bien de ella y de toda la familia decidimos, él me apoyó y aquí estoy y hablé con Priscila, hablé con ella, nos pusimos de acuerdo y nada, me dijo, no digas a nadie que vienes a Belén. Bueno, entonces bienvenida, Fernanda. Qué ¿vienes a ganar? Tenerte. Vengo a bailar, a jugar con vasito. Eso tengo ganas, porque me decían, oye, pero tú vienes a jugar con vasito. Belén es jugar con vasito. Me encanta, porque no, y siempre lo he dicho, yo veía a Belén y me encanta, y yo creo que se nos va a hacer súper difícil a los que venimos de fuera jugar. Yo creo que te vas a llevar jugar. Un tremendo gato de presa. Porque ya los vasitos no existen. Ayer estaba viendo y Belén está, créanme, fuertísimo. Y quieren ver lo que ocurrió anoche. Fernanda veía la gente. Eso decía, bueno, la verdad, qué gusto tenerte en BLN, qué gusto que formes parte de los Titanes. Ahora sí, a lucirte, porque lo que sabes hacer bien es justamente competir. Eres una de las mejores competidoras. Fuiste, muchas gracias, ¿no? Fui. Vamos a ver qué pasa acá, porque la competencia está realmente difícil. Hay competidoras espectaculares y de verdad que no es fácil. No es fácil, sí, para nada. La verdad es que sí. Para quien diga que es fácil es porque nunca lo ha hecho. No, señores, con eso nos vamos a una pausa, pero regresamos con lo que les gusta y les encanta. Parándola con responsabilidad. Ya regresamos.